Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en China vamos a continuar con un nuevo episodio de MadMax. Les voy a mostrar un poco, les voy a comentar un poco. Yo ya he estado jugando bastante rato. Ojo, no he avanzado en el modo historia ni nada. Solamente limpié los lugares de saqueo. Me faltaron estos dos que no puedo sacar la reliquia y aquí no puedo encontrar la chatarra que me falta. Para no hacerlo tedioso con ustedes y no tener que andar buscando chatarras con ustedes a cada rato. Así que vamos a hacer las cosas como importantes, misiones secundarias y primarias con ustedes, y el resto de misiones que son como recoger chatarra o ese tipo de cosas no las voy a grabar porque... ¿Para qué? Va a ser muy repetitivo y la verdad que toma bastante rato, o sea... He muerto y toda la cosa un montón de veces, y no creo que valga la pena realmente grabar eso. Por lo menos ya saben que tienen que ir a esos sitios y revisar, pelear y buscar chatarra, más que todo eso, ¿no? Que si se dan cuenta, todo lo demás ya lo tengo casi listo. Estas cositas no las he visto aún, que son información que también las voy a ver solo, no creo que las vea con ustedes. Y esto de aquí, que son las atalayas, que también las estoy viendo solo, que solamente te dan información de lo que hay al lado tuyo, que no tiene nada del otro mundo. Simplemente te dice acá hay un fuerte, pero no voy a atacar fuertes ni nada de esos sin grabar, porque obviamente quiero mostrarles eso, que sí me parece genial. Y las misiones, ¿no? Y ahora acá teníamos una misión de volver a nuestro... My buggy? Dune Popper. She lives yet? Sturdier than it looks. There you are. Y aquí está el perro. Found food and water too. Good dog. Y se le había roto la patita en algún momento. Dinky D's alive! I knew he would prevail. He's a survivor, that one. Who's a good boy? Y tenemos este buggy. Here. I'm taking it back to Jeet's fortress. Meet me there. Indeed, indeed, sight. I'll steer her safe. Entonces tengo que llevar este vehículo donde Jeet, creo que es, sí. Con el perrito que va guardado. Que es el perro de nuestro querido amigo. Que bueno, es una misión secundaria, no es una misión primaria, por decirlo así, pero igual es importante, ¿no? El perro puede detectar campos de minas. Si lo desactivas, bajarás la bajarás la presión. El perro detecta, o sea, es muy... Ah, ya la vi. Pues eso... ni lo sabía. Sabía que obviamente... Son tres. Sabía obviamente que... que nada. Sabía cosas, pero no sabía que esto se podía hacer. Ah, no. Sabía obviamente que, bueno, podía bajar el nivel de fuerza de los sectores. Rompiendo torres. Y... ese tipo de cosas. Pero... pero no sabía que él los detectaba realmente. Y son tres. Me faltarían dos. O sea, me faltaría una. Tengo que ver dónde están. Y eso nos va a dar
nos va a mejorar la, el tema de este. Ese auto es más fuerte, la verdad, así que no lo voy a tomar en cuenta por ahora. Oh. Entonces me quedo chatarra ahí. Como este auto no tiene absolutamente nada, no quisiera que me llegue una embestida del vehículo. Lo está intentando hacer, definitivamente. Pero voy a intentar de que sin vista es quien vista el vehículo, no a mí. Entonces, si se dan cuenta, en la parte de arriba había, bueno, aparecían dos misiones, la primaria y la secundaria. Esos tipos. Nosotros vamos por la. Por la secundaria por ahora. Y voy a pegarles el último choque. Solo era por molestar, realmente quería que agarre el auto. Voy a irme a cara. Ya estamos cerca, la verdad. Tengo este vehículo atrás mío. Y no es que le pueda hacer mucho, la verdad, así que lo voy a tener atrás todo el rato. Tengo tres balas. Podría a lo mejor. No sé. Y al auto no le pasó nada. Amiguitos. Pues ahí me gané, creo que otro logro. Voy a. Me da risa. De esa misión saqué un par de cosas más. Ya tengo 2000 de chatarra, imagínense. Ni siquiera lo utilizaba, o sea, estaba guardándola para grabar con ustedes. Entonces ahí salen dos misiones, ¿eh? Conduce el bug hasta Chunk y la fortaleza. Entonces vamos a llevarlo. Sino que voy haciendo un poco de cosas mientras que voy haciendo la misión. Siempre me distraigo en algo, en serio. Este juego es imposible no distraerte en algo mientras que estás haciendo una misión. Por lo menos me pasó cuando estaba filmando anteriormente y ahora en los capítulos anteriores, y ahora también me pasó. Y eso que a pesar de que dije que solamente iba a hacer las misiones, bueno, lo estoy haciendo, pero igual me distraigo en algo. Okay. No. You leave him alone. Dinky D's a friend. He's not for real. We need to find a safe place for you to stay, Dinky D, and keep these savages at bay. I'll put something together. Veamos. It's out of. Bet you need to keep her filled with a steady diet of primo ammunition, huh? Always need ammo. Keep talking. There's something brewing out there. War boys from Gastown are tightening the noose fierce-like. I hear that little Scrotus got his gumball sawed up by some wild deuce. This land is about to be scorched by Gastown wrath. Our weapons won't do. I need powder. Black, deadly, and smoky. And that's where I come in, huh? Listen! One of my people was taken by thrall rustlers sometime past. He sprang himself back here, told me a prisoner there knows the recipe for black powder. You go get me this prisoner, alive and talkative, and he tells me the specs for cooking up the powder. And you're set for ammo for life. Balas para siempre. Bueno, Kit quiere liberar un prisionero que sabe cómo fabricar pólvora. Lo tienen. Una banda de roadkills que trafica con esclavos. Localizar la cueva donde se encuentra y liberar, ¿ok? Y esto también. También es una misión secundaria.
It growls, sniffs, it holds fast to a powerful sand. Todo lo azul es secundario. Entonces, perro está en lo que hay disponible para realizar el niño. Now stay. Volví a la fortaleza de Jake cuando pude. Entonces, he completado ciertas cosas, creado un montón de chatarra pequeña. Y ahora que la fortaleza crezca. Son 500, pero bueno. Esta es mi chatarra que he estado juntando buen rato, la verdad. No me quiero gastar toda mi chatarra, me quedan 1600 y no me la voy a gastar en eso. Entonces, prefiero gastármelo en mí, en serio que sí. Eso no es que valga mucho, así que no me influye, pero obviamente si puedo desbloquear cosas para mi personaje, lo voy a hacer. Eso ténganlo claro. Entonces, y ese una cosa por otra, o sea, nada es perfecto, como interacción del B6. Por ahora voy a pasar eso, voy a mejorar eso. Todo esto lo estoy viendo con ustedes porque la verdad que inflige daño por triturar a un enemigo así. Entonces, trituración también son cosas que no tenía y ya no me queda nada, me gasté. Me gasté los 2000. Que me demoré como creo que 3 horas en juntar, por lo menos. Y veamos la dificultad, a ver que a lo mejor podríamos atacar una de estas cosas. Ya estamos con igual con el tiempo. I'd wager if we destroyed these unholy camps of the scrotus hordes, they'd treat us like kings around here. Ya saben chicos, suscríbanse acá arriba, déjenme like si video, comenten bajo y saben que bajo mi video el link dice únete al equipo. Le hacen clic, los va a llevar directamente a TGM, desde ahí chicos van a poder comunicarse con ellos. Y más que todo eso, si fuera una respuesta positiva, ya saben, no firmen de inmediato el contrato. Asegúrense de leerlo. Si realmente les viene bien y creen que chucha realmente es útil, fírmenlo, de lo contrario no lo hagan chicos. No sé, no firmen nada que no realmente estén de acuerdo con. Así que eso chicos, yo creo que eso va a ser por el día de hoy. Voy a tirar esto. Y ya los veo en un próximo episodio. Cuídense.